A ver, es cierto que desde la semana pasada, después del último partido, el jugador se retiró con unas molestias en la rodilla, lo que le ha impedido viajar con su selección y a lo largo de toda la semana pues no ha entrenado con el equipo. Sí que ha estado haciendo cosas al margen del equipo y bueno, preferiría en estos momentos no anticiparte si va a estar o no en la convocatoria de mañana, porque al igual que otros jugadores vamos a esperar hasta el último momento y luego viajaremos con los disponibles. Pero sí te puedo decir que lo que ha entrenado esta semana ha sido al margen y que en gran parte de la semana sus molestias a la hora de hacer algo sin balón no existían. Era más cuando entraba en contacto con él y bueno, cosa que creo que ha ido evolucionando poco a poco. Ahora el compañero de Cadena SER, Chimo Másmano, cuando quieras, Chimo. No se te oye, Chimo. Micrófono. Ahora. Ahora sí. Ahora. Ahora, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vale. Yo le quería hacer, más que una pregunta sobre el partido, le quería preguntar sobre las declaraciones recientes a un medio inglés de Anil Murthy, en las que dijo que él había decidido que 8 jugadores de la cantera estuviesen haciendo la pretemporada. Lo primero, si eso es cierto, y también cómo le sentó que después del verano que hemos tenido, con lo que llegó usted a plantear y a expresar públicamente que se sentía engañado, ¿cómo le sentó que dijera que si por él hubiera sido, todavía habría vendido más? No sé si entiende eso como una, entre comillas, amenaza de cara al mercado de enero. Bueno, yo no sé. Ya sabes lo que pienso, que no estoy en el momento en el querer comentar cada declaración o cada palabra que se diga fuera de aquí. Entonces, creo que mi responsabilidad es otra, que mi responsabilidad es la de trabajar con el equipo, la de intentar hacer lo mejor posible. Esta semana en concreto hemos trabajado con más jugadores de la cantera que nunca. Hemos tenido muchos chicos del Mestalla trabajando con nosotros y de lo que te puedo decir, de lo que estoy encantado y muy contento de ver gente joven y gente con esa ilusión de llegar a ser un día pues grandes profesionales. No ha lugar desde mi posición el comentar todo ese tipo de cosas, porque ya sabéis que una vez que se ha confeccionado, ya lo hablamos la semana pasada, una vez que tenemos claro cuál es mi plantilla, que ya sé cuál es mi plantilla, no tengo ninguna intención de generar más conflictos y sí de centrarme y de tratar de sacar lo mejor de ella. Ahora el compañero de Plaza Radio, Salva Folgado, cuando quieras. ¿Qué tal, entrenador? Hola. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Me gustaría preguntarle dos cosas. Si va a continuar Daniel Bas defendiendo el lateral derecho y si usted confía en que Mendizorroza, esa ligera mejoría que ha experimentado el equipo desde la segunda parte del Martínez Valero, posteriormente frente al Getafe y también ante el Real Madrid, bueno, pues se confirme definitivamente, el equipo rompa a ganar y espante totalmente todos esos fantasmas del inicio de temporada. Bueno, hombre, a ver, desde luego que queremos esa continuidad y queremos, lógicamente, no esa continuidad, incluso queremos ir mejorando y queremos cada partido pues dar muestras de solidez, de mejora y que yo creo que, lógicamente, hay muchos aspectos a mejorar. Estamos concediendo mucho gol, es cierto que estamos anotando también, pero para tener, yo creo que ser más consistentes y tener más opciones de ganar partidos, todo pasa por tener una mayor solidez defensiva, por hacer muchas cosas mejor, que estamos en un buen camino y que vamos en un camino que notamos que paralelamente a esa mejora vienen mejores resultados, cosa que lógicamente se agradece y nos ayuda, pues nos fortalece y nos ayuda a tener otro ánimo. Pero bueno, seguimos siendo pues igual de exigentes y de cara al próximo partido, hayamos ganado o perdido, es igual. Son 3 puntos en juego y una muy buena oportunidad para seguir sumando y para seguir ofreciendo nuestra mejor versión y ojalá continuemos y vayamos, como te digo, mejorando. Con respecto a los jugadores que van a actuar en posiciones, pues bueno, ya sabes, tenemos opciones de lateral, Dani es una de ellas.
y desde luego que no creo que deba anticipar ni dar pistas al rival de qué jugador va a jugar o quién no. Dani viene de hacer un buen partido en esa posición, Titi también lo hizo en su último compromiso a pesar de la expulsión y bueno, estamos contentos con los dos y elegiremos a lo que creamos que sea mejor para ese partido. Ahora desde el diario Marca, Fernando Álvarez, cuando quieras. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Yo le quería preguntar por Guedes, que es un futbolista. Sé que le hemos preguntado en algunas ruedas de prensa, pero le quiero preguntar por cómo lo ve de ánimo. Como un jugador importante que ha llegado con una fuerte inversión y que estaba consolidado como internacional con Portugal, pues se queda fuera, no entra en el equipo. Lo normal, yo creo que es lógico, es que se pueda venir abajo. Me gustaría saber si ha tenido que trabajar con él también desde el punto de vista anímico y cómo lo ve, cómo está Guedes en estos momentos. Gracias. Bueno, pues no diferente a cómo se encuentran otros jugadores que igual pues han participado también menos en estos últimos compromisos. Creo que todo el jugador espera esa recompensa de minutos y Gonzalo no es diferente. Yo creo que la importancia de cada jugador viene dada por sus actuaciones, por sus hechos, por realmente cómo entrena, los minutos que tiene para jugar, cómo los juega y bueno, en eso yo estoy contento con Gonzalo y como con el resto de jugadores siempre esperando más y esperando más de todos, esperando que individual y colectivamente mejoremos y sabiendo de su capacidad. Que tiene una capacidad pues muy grande para ayudar al equipo y que creo que lo va a hacer a lo largo de la temporada. Son momentos por los que pasan jugadores de participar más o menos, de que salgan mejor o peor las cosas, pero no por ello pierdo, ni creo que el jugador pierde su confianza ni su ánimo de que las cosas van a salir bien. Hola, es el turno ahora de Tribuna Deportiva. Roberto Martín Macho, cuando quieras. Sí, buenos días, mister. Hola, buenos días. Yo le quiero preguntar un poco más sobre esas declaraciones del presidente. Sé que no quiere entrar en polémicas, pero es que al final, dejando aparte todo el resto de la entrevista, solamente centrándonos en el plano deportivo, que es lo que presentaba el compañero, es como que el presidente también hace una pequeña intrusión en su parcela, en la parcela deportiva, diciendo que jugadores tienen que ir a jugar y que incluso eso puede crear una pequeña tensión con el entrenador. Mi pregunta es muy clara, o sea, ¿usted piensa que este tipo de declaraciones desestabilizan más que ayudan ahora mismo a usted en primer lugar como entrenador del Valencia y al equipo, que no ayudan en estos momentos después de todo lo que ha pasado, que es mejor ahorrárselas? Gracias. Bueno, ya sabes que mi posición no creo que sea dudoso en ese aspecto de no decir lo que pienso o lo que creo y en eso ya me he manifestado en su momento. Creo que no es oportuno para mí el hablar o el valorar declaraciones o qué puede decir una persona externa, o en este caso también incluso el presidente. El presidente es el presidente y podrá decir lo que quiera y yo no soy quien para entrar a valorar cada declaración. Por lo tanto, creo que para mí lo importante es hacer el esfuerzo como hice porque el equipo tenga las mayores garantías posibles, que tengamos el mayor número de posibilidades de hacer las cosas bien, de que nuestra afición disfrute. Cuando acaba un plazo de jugadores se cierra y ya no hay nada más. Ya no tiene sentido seguir insistiendo en lo mismo. Mi posición es trabajar, mi dedicación es plena para intentar con la plantilla que cerramos la semana pasada, pues ya intentar hacer lo mejor posible y en eso estamos. Y no quiero distraerme con otro tipo de cosas a mí personalmente no me ayudan. Entonces, bueno, no creo que es momento, como digo, para valorar todo ese tipo de cosas. Es el turno de Superdeporte, Pascual Calabuch, cuando quieras, Pascu. ¿Qué tal? Buenas tardes, Javier. Hola, buenas tardes. Quería preguntarte por el rival, por el Alavés. La verdad es que al Valencia, en sus últimas 5 visitas, se le ha dado bastante mal. Siempre se puso por delante, o casi siempre, menos una victoria que hubo con Valencia de Rodrigo y de Zaza, pero casi siempre se puso por delante y al Alavés acabó remontando. ¿Crees que es un partido peligroso, es un partido trampa donde hay que tener muchísima atención, muchísima intensidad para poder sacarlo adelante?
Sin duda, sin duda. Yo creo que viene, es un equipo que, pues bueno, cada vez también con el paso de los partidos, cada vez está siendo más sólido, está compitiendo y consiguiendo mejores resultados. Y que, bueno, va a ser un partido, como dices. Desde luego, más allá del rival y más allá de los tópicos a los que podamos recurrir, que todos y para todos los partidos van a ser válidos, en este caso, contra un equipo tan constante, un equipo que te va a poner en muchas situaciones de duelos, de juego directo, de segundas jugadas, que va a ser muy, muy constante. Si no mantienes una intensidad alta, va a ser prácticamente imposible conseguir ninguna recompensa allí. Por lo tanto, con esa premisa ya contamos y nos hemos preparado para ello, hemos entrenado para ello. Ahora, bueno, al margen del rival y hablando un poco de nosotros, creo que es un paso más en nuestro camino, ahora en esta salida, pues el seguir dando es otro paso para afianzarnos en que estamos en la buena línea. Y yo creo que el rival, como digo, tiene recursos para hacernos trabajar igual de manera diferente, el aspecto defensivo, por sus características, por su estilo de juego, en su dibujo también pues tiene pequeñas variantes que nos va a exigir también ciertos ajustes, bueno, matices que van a hacer el partido lógicamente diferente y que a nosotros como equipo creo que nos tiene que hacer crecer y nos tiene que ayudar, pues eso, a seguir dando pasos firmes en conseguir al final de temporada. Pues eso, conseguir una buena temporada. El compañero de Nostre Sport, David Gandía, cuando quieras. Buenas tardes, mister. Yo quería Buenas preguntarle tardes. sobre Manu Viejo. Sí. A principio de temporada parecía que usted confiaba en él, pero en los últimos 6 partidos solamente ha jugado media hora. ¿Con Maxi Gómez entre algodones volverá a contar con él o? Bueno, a ver, es difícil de explicar, pero o igual de entender, de explicar lo puedo explicar, de entender igual es más complicado. La confianza en Manu Vallejo no es que haya disminuido. Cada día que pasa, confío más en él, porque me lo demuestra cada día, porque tiene un compromiso máximo, porque cada minuto lo juega con una intensidad plena y mi confianza en él es máxima. Tengo que elegir y no es fácil dejar jugadores fuera o tomar decisiones que hagan que algún jugador no participe en algunos partidos o la situación de los cambios, de hacer cambios en 3 ventanas. Se complican ciertas decisiones. En este aspecto sí que es cierto que en los últimos compromisos, como dices, no ha actuado. Pero sí que me gustaría dejar claro que mi confianza en él es máxima y que cuando haya opciones, y en este caso pues se abrirían las opciones con determinadas ausencias en la delantera, pues desde luego tiene más opciones de participar. Pero bueno, al igual que otros jugadores, porque en esas posiciones es donde más competencia tenemos, donde más cantidad de jugadores tenemos. Y antes otro compañero me preguntaba por Gonzalo, otro me puede preguntar por Rubén, por Kangui, por Kevin, por todos los jugadores que tenemos y que puedan jugar en esas posiciones. Por lo tanto, bueno, muy contento con su labor, con su compromiso, con su trabajo y seguro de que va a hacer muchas cosas muy buenas para el equipo. No tengo duda de eso. Ahora Punt Media, Yolanda Ibarra, cuando quieras. Pues si no está, acabaremos con Diario AS, Conrado Valle, cuando quieras. Sí, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Javi, comentabas antes que el rival del Alavés Sí. obliga un poco a cambiar la dinámica o la forma de jugar un poco, ¿no? Ajustar, ajustar, sí. Ajustar. Sí. Hasta ahora al equipo le ha ido bien contra rivales que quieren tener protagonismo, obviamente el Madrid, obviamente la Real Sociedad, que tiene que cambiar este tipo de rivales que quizás os van a dar más el balón, que tiene que cambiar el equipo para afrontar este partido. Bueno, pues bien, puede ser, no digo cambiar muchas cosas, pero sí dentro de nuestro estilo, pues ajustar.
pues determinados matices que el rival pues tiene. En este caso ya sabemos que el rival pues en ocasiones jugaba con tres centrales o en determinadas fases en fase ofensiva puede tener esa variante de con un lateral derecho iniciar casi con tres. Bueno, pues eso desde luego es un matiz que hace que en tu trabajo defensivo pues tengas que ajustar cosas, pero en partidos como dices, contra equipos que igual no tienen tanta posesión, o yo lo entiendo así, pues lógicamente si tienes más posesión tendrás que dedicarle más tiempo también a preparar qué hacer en esa situación, en esa fase del juego de ataque, cuando el rival pues se comporte pues como se comporta en este caso el Alavés, defensivamente en un 4-4-2, si no opta por un sistema de 3, y estar preparado para ello. Dedicarle tiempo durante la semana lo hemos hecho para cómo atacar, cómo defender, y espero y confío en que las cosas vayan a salir bien. Es nuestra oportunidad y con esa ilusión vamos, con la de conseguir los 3 puntos.